Elimina cualquier deuda, mala suerte o situación que te haga sentir muy mal en estos momentos en cuestión de un día. ¿Cómo hacerlo? Con este ritual que es 100 veces más poderoso que la canela. Hoy te revelo un ritual que es muy sencillo, vas a ver, pero es sumamente efectivo porque tiene elementos que cumplen el propósito de alejar todo daño energético. En ese daño energético incluyen personas, situaciones, deudas, problemas de salud, problemas emocionales, todo en 24 horas. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Hazlo hoy. No desperdicies esta oportunidad, vas a rechazar cualquier energía negativa que te esté perjudicando en tu felicidad. Cualquiera es cualquiera, pueden ser enemigos, puede ser una deuda que te esté causando demasiadas preocupaciones o incluso problemas interpersonales. Esto te va a servir para mejorar tu vida, para cambiarla y mejorarla así en cuestión de un día. ¿Te atreves a hacerlo? Venga, vamos a hacerlo juntos. Los materiales que vas a necesitar, de antemano te diré que son sumamente sencillos, los vas a tener en tu cocina, son reciclados y además son ingredientes naturales, 100% efectivos. Ya vas a ver que cada uno cumple un propósito distinto, pero son muy, muy poderosos. El primero de ellos será un poquito de sal, consigue sal marina, sal gruesa. El siguiente, un poquito de arroz, que representa la prosperidad y la abundancia, además de la suerte. Una hoja de laurel que nos llevará hacia el éxito y nos protegerá frente a estas personas negativas, deudas, problemas, incluso pensamientos limitantes y negativos que hayamos causado nosotros mismos. Un tarrito pequeñito de vidrio que tenga tapa, cualquiera, puede ser de cualquier conserva que tengas en tu cocina. Aprovecha estos tarros que aquí los vas a utilizar en multitud de ocasiones. Por cierto, antes de nada, comprueba que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita, porque recuerda que aquí te traigo rituales todos los días. Todos los días te traigo secretos, muchos de ellos ancestrales, que han pasado generación en generación y que si no sirvieran, no llegarían hasta el día de hoy aquí en este canal. Muchas gracias por suscribirte. Mi nombre es Aida, por si todavía no me conoces, y estoy agradecidísima y me siento súper afortunada de esta mágica y poderosa comunidad en la que cada día sumamos más. Por otro lado, un billetito de cualquier valor y denominación. En el caso de no tener billete, puedes optar por una moneda. Lo importante es que sea dinero, dinero que esté activo en estos momentos. Y por último, un cuadro de papel blanco y un bolígrafo. Ya lo tenemos todo, amigos. Vamos a rechazar cualquier problema que no nos permita ser felices, que emocionalmente nos esté dañando. Ya te digo, puede ser cualquier problema, cualquier situación, incluso una deuda gorda. Si tienes una deuda, adelante, hazlo con mucha fe. Verás que los resultados te van a sorprender muchísimo. Recuerda que este ritual lo han realizado multitud de personas y es súper efectivo, da muy buenos resultados. Ahora bien, requiere de tu intención y firme convicción de que esto te va a ayudar. Si tú lo crees así, lo realizas con mucho amor, te garantizo que los resultados van a ser sumamente sorprendentes para ti. Ya lo vas a ver, te lo prometo, te lo prometo. Bien, vamos a empezar ya sin más preámbulo. El primer ejercicio, y es muy importante hacerlo de manera tranquila, así que busca un lugar donde tú te sientas bien, donde tú estés tranquilo, libre de prisas y distracciones. Créeme que merecerá mucho la pena permitir este tiempo para ti. Es un pequeño tiempo que te va a ayudar a mejorar tu situación, así que dedícale. En este papel, de manera reflexiva, vas a anotar todas y cada una de tus preocupaciones. Todas. No te limites. Nos vamos a limpiar de estas preocupaciones. Vamos a neutralizarlas, vamos a purificar, y a partir de ahora estos problemas se van a acabar por fin de tu vida. Vas a empezar una nueva vida, muy próspera y muy positiva, así que siéntelo ya y reflexiona en todo lo que te preocupa en estos momentos. Yo en estos instantes, en modo ejemplo, te enseñaré lo que yo he anotado. Son estas preocupaciones. A ver si las leo yo ahora porque las he escrito hace un rato. Pagar letra del coche. Un juicio, supongamos que tengo un juicio y quiero ganarlo, pues me preocupa este juicio y quiero salir ganador. Con la hoja de laurel
que la activaremos correctamente, lo vamos a conseguir, porque recuerda que esto es victoria, es éxito. Por otro lado, una cantidad concreta de dinero, 300 euros, de una deuda. Supongamos que tengo una deuda aquí de 300 euros. Quiero tener dinero para la hipoteca, quiero cubrirla. Pues también lo anoto porque es una preocupación económica. Quiero tarjetas bancarias, quiero liquidar tarjetas bancarias que llevo arrastrando desde hace mucho. Una factura de luz que también me preocupa porque me pueden cortar la luz. Incluso he anotado un enemigo. Si tienes algún enemigo, anota su nombre o algo que lo describa. Como por ejemplo, vecino. Tienes un vecino que te está haciendo la vida imposible, anótalo. Anótalo, un jefe, un supuesto amigo, quien sea, anótalo. Haz tu lista y no te limites. Y por último, he escrito pensamientos negativos. Muchas veces esa mala energía, esa mala suerte es causada por nosotros mismos. Sí, sé que no te va a gustar esto que te estoy diciendo, pero es real. Muchas veces, por circunstancias, empezamos a crear un bucle de pensamientos negativos, que todo nos va mal, que todo nos va fatal, que el dinero no nos rinde, que tal, que cual. Y entonces lo creamos, porque allá donde va nuestro foco, nuestra atención, va nuestra energía y lo hacemos crecer, porque la energía hace crecer. Por ello, la importancia de mantener pensamientos elevados, pensamientos positivos, enfocarnos en aquello que sí tenemos, que nos hace felices, que seguro que algo habrá, y agradecer por ello. O agradecer por lo que todavía no tenemos, pero sintiendo como si ya lo tuviéramos. Es otra manera. Así que no valen más las excusas y vamos a reeducar a nuestra mente subconsciente y transformarlo con pensamientos positivos y enfocarnos desde ya con aquello que deseamos atraer. Bien, una vez tengas tu lista, ahora sí toca un momento importante, vamos a arrasar ya y vamos a trabajar nuestra mente subconsciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a arrasar con todos estos problemas haciendo esto que te enseño. Vas a hacer lo siguiente, lo vas a tachar y vas a decir: soy libre, soy libre. Y es más, sobre esta cruz vas a escribir en grande, y con poderío: libre. Ahora escribe en comentarios: soy libre, soy libre, soy libre. Estamos decretando la libertad frente a estos problemas. Los acabamos de liquidar de nuestra vida. A partir de ahora nuestra vida va a prosperar. Va a ser una vida abundante y muy feliz. Muy bien, y siéntelo, ¿eh? Es muy importante. Ahora lo vamos a doblar hacia afuera porque lo rechazamos 4 veces. 1, 2, 3... y por último, 4. Recuerda hacerlo hacia afuera, no lo direcciones hacia ti. Y ahora vamos a preparar nuestro talismán para que la abundancia y la suerte nos acompañen siempre. Colocamos el tarro sobre el papel aplastando nuestros problemas. Simbólicamente estaremos machacando cualquier situación que nos incomode y nos haga sentir vulnerables. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir una cama de sal. Con ayuda de nuestras manos. Vamos a hacer una cama de sal para contrarrestar cualquier mala energía, para eliminar toda esa mala suerte de nuestra vida, deudas o cualquier situación. La sal se encargará de transmutar toda esta mala energía, no te preocupes, ella cumple su propósito, amigos. Muy bien. Ya tenemos nuestra cama de sal, fíjate, más o menos ocupará 1/4 parte de tu tarro. Y ahora vamos a hacer una cama de abundancia y prosperidad con ayuda del arroz. Cubrimos con arroz la sal, creando 1/4 parte. Fíjate, te lo enseño bien cerquita para que lo puedas memorizar visualmente. A mí me resulta mucho más fácil así. Ya tenemos el segundo paso. Ahora lo que vamos a hacer es ir a por nuestro billete. ¿Billete o moneda? Nuestro billete o moneda que frotaremos previamente para activar toda su energía. Debes frotarlo con intención y visualizar cómo tus problemas se han desvanecido, cómo te acabas de convertir en un ser abundante, próspero y muy suertudo.
A partir de ahora todo marcha bien en tu vida. Estás cubierto de energías sumamente elevadas, energías que te acompañarán allá donde vayas. Bien, lo doblamos en el caso de ser un billete. Obviamente si es una moneda no la vamos a doblar, pero debes frotarla. En este caso, fíjate que lo estoy doblando direccionando hacia mí esas energías. Fíjate muy bien, ya lo tenemos y ahora lo vamos a introducir en el tarro, sumergiéndolo entre estos dos elementos, arroz y sal. Suerte y abundancia, suerte y abundancia, suerte y abundancia. Vamos a agarrar nuestra hoja de laurel y vamos a invocar al universo o a Dios, como tú lo prefieras, utiliza la palabra que mejor conecte contigo. Y mientras la frotamos con nuestros dedos, vas a decir lo siguiente en voz alta y de manera intencionada. Presta atención, ¿eh? Quiero que prestes atención, ahora no anotes, estate muy entero en el vídeo. Cuando finalices sí que te recomiendo que vuelvas a él y vayas a este trocito, a esta parte del vídeo y anotes esta oración que te revelo. Empezamos, repite conmigo. Querido universo, oh Dios, te invoco con humildad y fe. Ayúdame a eliminar mis deudas y la mala suerte, para que la prosperidad y la buena fortuna lleguen por fin a mi vida. Con esta hoja de laurel sello mi intención y libero toda negatividad de mi camino. Gracias por tu guía y protección. Que así sea, en armonía con el universo. Hecho está. Colocamos nuestra hoja de laurel junto con estos ingredientes y lo cargamos con más sal. Lo cubrimos de protección, protección divina. Si cae sal por la mesa, despreocúpate, no la recojas. Mueve un poquito el tarro para que se entremezclen estos elementos y se alineen. Fíjate, te quedará así. Y ahora ya para finalizar este ritual, lo único que vas a tener que hacer es colocar tu frasco cerca de alguna ventana o un lugar donde le dé la luz natural. Si no te es posible esto, te sugiero que le coloques una velita blanca bien cerquita, la enciendas con muy buenas vibras en un lugar discreto, que nadie pueda manipularlo, muy importante, la vas a encender agradeciendo. Una vez tu vela se consuma, lo que vas a hacer es tirar tu papel con tus malas intenciones, es decir, con todo aquello que has desechado ya de tu vida. Lo puedes lanzar a la basura, sí que te sugiero que lo lances en una basura lejitos de tu casa. El tarro lo vas a colocar en un lugar discreto donde nadie lo pueda manipular, muy importante. Y lo vas a mantener ahí todo el tiempo que tú sientas. Ahora bien, cada vez que decaigas, empieces a entrar en pensamientos negativos o entre en alguna deuda, alguna preocupación en tu mente, vas a agarrar este tarro, lo vas a mover así, con intención, y vas a visualizar cómo tu vida cambia, cómo empiezas a prosperar. Vas a recordar que estás totalmente protegido y guiado por estas energías positivas. Ya verás como en cuestión de 24 horas todos tus problemas se verán solucionados. Esto es como magia. Recuerda que es un ritual muy antiguo y funciona de maravilla. Ahora solo te animo a que lo pongas tú a prueba para que compruebes que esto es real, que es energía y es magia y que todos podemos ponerla a trabajar siempre a nuestro favor. Recuerda una cosa y es que el universo siempre está dispuesto a ayudarnos. Solo hay que saber cómo hacerlo y esto es un método súper eficaz para conseguirlo. Espero de todo corazón que este ritual te haya servido. Si ha sido así, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Y por último te pediré que te suscribas, porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.